Sweet Pain contra Micho. En 3, 2, 1. Me folló a esta zorra solo. Y ahora rapeando porque el tiempo lo controlo. Esto es un super y yo lo entiendo, bobo. Porque el público esta noche te compra todo. Uno. ¡Ey, mano, arriba, aquí, ¿qué pasa? ¿Cómo? Y loco, subime el micro, por favor. Show, es lo que tiene que le parto el handicap. Dentro de esta forma de mi arte y de mi táctica. Porque soy el Häagen-Dazs de vuestro fibra y ese tiene menos contenido, un arsenal de fábrica. Yeah, yo tengo las tostas ricas. Le pego dos hostias y lo mando a Costa Rica. Me gustan las pipas Tijuana, esto es en el supermercado donde te las dan que picas. Oh, yes. Te las dan que flipa, que chaval. Le pego una follada que lo dejo subnormal. Su ánimo se va a la mierda de este chaval. Si no tienes ánimo, pues desayuna Sol Brand. Soldas, pa' que le interese. Estamos rapeando en la FMS. Desde que se está quedando calvo ese, H&S ha bajado sus intereses. ¡Ah! Es lo que tiene todavía. El niño fue a pillar para una calle de Gran Vía. Lo que pasa es que tiene la altura de dos petas y le atan de galletas por no pagar la María. La María, la María, tete. Si te enganchas a María, ¿qué harías si es tu tete? Si me disparas, yo disparo ese carrete. Toma una piña, luego te veo a las 7. ¡Oh, yes! Luego me ve a las 7, no lo entiende. Tengo el mejor estilo, el día que más trasciende. A este le enseño un cogollo y con lo enano que es. Es el papel, un producto del Bosque Verde. ¡Oh, yes! El Bosque Verde y lo sabe. El puto Michu parte las instrumentales. Hoy te voy a poner en mi polla los cereales. A vosotros sé que os cuesta ser reales. ¡Ay! ¡Oh, yes! Pero te cuentas si dentro del track de pollo estoy volando por lo alto del Fénix. Me cabe en el carrito de la compra y ahí le ponen el carrito de bebé hasta en un coche de Scalectric. Sí, me ponen el carrito. Este pavo está enganchado a los cigarros. Pero que lo vea y su cara yo no me embarro. Déjamelo, cabrón, estoy tirando del carro. ¡Última! Pero que me cuenta el Pintamona con esa cara que parece la Lisa la Mona. Vaya altura el Pintamona. Este no liga ni con una piña en el carro del Mercadona. ¡Oh! ¡Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo! ¡Fuerte ruido, Valencia! ¡Fuerte ruido, Valencia! ¡Que nos llegue vuestro amor! Madre mía. ¿Tú has probado lo de la piña alguna vez? Yo no, la verdad no me ha hecho falta. Pero... ¡Oh, yes! ¡Oh, yes! Bueno, ya sabéis que aquí la gente de Urban Rooster se implica mucho, entonces nosotros estamos, pero ellos también quieren un por fuerte favor, ruido subidme, tío, para los extras que han salido oye, aquí. Chavales, ¡y vamos con el round two! Yo, ahí, ahí, ¡minuto ahí, de aquí, sangre! ¿Y qué es lo que quiere Valencia? ¡Sangre! DJ Verse, haz tu magia. ¡Todos! ¿Cómo? ¡En 3, 2, 1! ¡Tiempo! Yo a este pavo aquí arriba, ¿por qué lo encuentro? Si ellos no han hecho ni el ranking de ascenso, ya está claro, estuve con el Menas matándome a cuerpo a cuerpo. Debería estar en un ranking de descenso. ¿Lo entiendes? Oh, no. Es que va de eso. Le cojo sobre el pico para que le arranco los sesos. Y si hiciéramos un ranking de descenso de todos los que han bajado, sería el peor de esos. Es lo que tiene el puto vato, que si lo pillo lo mato. Con la cara de viejo, pero el cuerpo de niñato. Nació con el síndrome de Benjamin Button. Tiene problemas de estatura. Su madre embarazada trabajó de mula. A una de las bolsas se le hizo una apertura. Se comió la placenta y naciste en miniatura. ¡Oh, yes! Le sigo pegando, me paro, porque yo le parto y es candente. Da gracias de que rapeas con tu referente, que te lleva menos puntos que Kang en el 2020. ¡Última! No paro de darle. Hijo de puta, si es que lo parto en la trama. Este vende menos entradas que una tienda de El Raval hecha perocha de Prada. ¡Cambio! Yeah, lo veo lógico. Yo quiero que sentáis este dolor crónico. Yo me salgo de lo típico, lo tópico. No vendo entradas, pero a él le faltan códigos. ¡Oh, yes! Eres mi referente se tiene que ir. Y ahora me tira la de que soy enano porque en Bilbao le sobraron contra Gafir. ¡Oh, yes! ¿Me estás entendiendo? Tú eres mi referente. Bastasteis el freestyle de una forma permanente. Y yo sigo rapeando por todas las personas que lo sienten. No por vosotros. Lo sabes, compadre. Va de calle, va de calle. Va que siempre hace alarde. Pero si no te pagase, nunca bajarías al parque. ¿Cómo es? ¿La habéis visto en Medical Lab? ¿La habéis visto en alguna parte?
Si le dan miedo los aviones, que no es calle ni va a viajar a las internacionales. ¡Última! Oh, yes. Te jodo con mi free, sin traer el bolivic. Esto es Jesse Sony, yo soy como Poli D. Homie, es el pain, conocido el nuevo Dominic. ¡Tiempo! ¡Ay, mi madre! ¡Saluditos para Dominic! Verse, cámbiame esa base. Minuto de sangre número 2. Valencia, esas manos en el aire. ¡Tocando el cielo! Y se lo damos en 3, 2, 1, tiempo. Yeah. El puto mi chulo escupe. Voy a matarle, niño, no te preocupes. Como el freestyle se muera, va a ser el primero que trabaje de cajero en un súper. Es el minuto, le dejo de luto y meto su cuerpo bruto dentro de ese tupper. Oh, yes. No se puede hacer tupé, la verdad es que yo prefiero a Necupe, no es el Don Cooper. Ay. Va de filósofo súper inteligente. Si la peña ni siquiera te entiende, has conseguido que los tontos sean listos por la gente. Yeah. De hecho, a tu lado, al E33 se le entiende. Y al menos él mantiene el rap y sabe que la esencia en Valencia nunca se pierde. ¡Oh, yes! Este es sevillano. Un día jugaremos en casa. ¿Y sabes lo que te pasa? Que prefiero que te mueras a seguir pagando tasas. ¡Última! Yeah. Que no me den el sueldo de este mes. Me lo voy a gastar en el FIFA y el PES. Por lo menos este pavo se lo gasta en tiza, en grifa. Y yo al FIFA ya te gané. ¡Cambio! Este es otro tonto sin recursos que se dedica a decir que soy fe y no vocaliza. Le recuerdo a su padre llegando a casa borracho porque no vocalizaba aunque le daba una paliza. Oh, yeah. Eso es lo que tiene, te suelto la labia. Yo no tengo calle, tengo el arte, tengo salvia. Yo tengo calle para represento la labia. Mi cara se marca en los nudillos de Franco Tenaglia. ¡Díselo! Yo sé lo que te presenten. La gente que no tiene casi el hashtag lo vende. Los niños que de pequeños querían ser MacLender y acabaron trabajando en bartenders. ¡Ay, mi madre! Tú no tienes nada que dar, mucho menos que aportar, porque eres un cabrón. Tienes mucha frente, más que barbillas, el niño de dos caras que sale padre de familia. ¿Cómo es? Y tú me dices, si el Don Cooper, mi estilo le cupe y le curte, le saca el arte, te lo aduce. Yo te corto con un cúter, no lo meto al maletero, me cabe en la caja de atrás de la scooter. ¡Última! ¡Oh, yes! Hace falta que te parta los hardcore. Para que tú entiendas lo que siento, mi corazón tiene un turboinyector que sale hacia afuera como incinerador de cuerpo. ¡Tiempo! ¡Polishi! Oh. ¿Cuánto que decir? ¡Final round! Deluxe. Que Valencia, silencio. Sweet Pain. ¡Yo! ¡Átalo! Ahí vamos, ahí vamos. A ver, este pavo me ha tirado antes de Sheldon Cooper y no me parece lógico. Lo imagino porque es un friki que no liga. Lo de no ligar para ti debe de ser un efecto crónico. De hecho, liga tampoco en la fase de free que me recuerda a Howard Wolowitz porque se hace pajas con brazos robóticos. Yeah, yeah. Vas a comer toda la polla, tío. Yeah, yeah. Correcto. Hermano, la verdad es que yo soy un más foca. Tú te criaste con Deformer y yo con Waka Floca. No me has respondido en el de respuesta y en este me tira ataques del minuto. Esto no es Liga Bazoca. Mira, mira, hermano, yo no me las escribo pana. Si lo hiciera, me saldrían las letras de Gata Katana o de Deformer, pero en sus fases inspiradas. Mi freestyle supera las barreras de la mente humana. ¿Su freestyle supera las barreras de la mente humana? Es como Quesada, solamente os programa. Saldrían las letras de Gata Katana o un gato con katana apuñalándote para las 3 de la mañana. Hoy me follo al retrasado. ¡Ah! Check, hermano. Sí, no sí, lo has comentado. Sí, se lo vamos en 3, 2, 1. Dice que yo estoy programado, mi cerebro me lo han estudiado. Tengo un microchip adaptado con un software de inteligencia computado y un superprocesador binario de alto grado. Un superprocesador de manera temática, un ordenador que la NASA y la CIA lo estudiaban. Pero si eres tan puto retrasado que no te sacaste ni el PQPI de informática. ¡Oh, no! Que no me saqué el de informática, le pego un folladón dentro del tránsito. A ti te voy a crear un estrés postraumático, sale de aquí con traumatismos craneoencefálicos. ¡Oh, yes! Yeah.
de postraumático y se cree que todas sus rimas son básicas. A ti se te crearía un estrés si cogieses la Fenwick y marcases un palena con la fábrica. ¡Oh, no! Una fábrica que voy a contarte. Dentro de esta fábrica sí que voy a encerrarte. Porque este niño dentro tiene menos pistas que los ventanales de una celda de una cárcel. ¡Oh, yeah! ¿Qué tiene que ver una celda con una fábrica? Eres una cerda práctica. Vas a ver mi verga mágica. ¡Ay! Soy la fábrica de rimas, el que las rimas da mágica. Habla de fábrica, lo rompo en el sitio. ¿Habéis visto su altura? Su crecimiento es ambiguo. De hecho, lo parto en el retoño. Su madre dentro del coño tiene una fábrica de minions. ¡Oh, no! ¡Oh, no! De niños que salen con talento y que salen con un don. Con el talento que tienes, oh cabrón, tu cabeza es un error de fabricación. ¡Oh, yes! ¿Qué habla de talento? Talento no tiene nada. No sé ni qué tirarte, no hay contenido en compás. Es el primer rapper que nos suelta medio gas. Tan malo que le baja hasta el nivel a los demás. ¡Última! Pero no me jode, os lo bajáis solos porque no tenéis los valores. Claro que no sabe qué tirarme, brother. Porque te digo que eres tonto y me hablas de ordenadores. ¡Tiempo! Vale, vamos. Valencia con cuenta regresiva de 5, 4, 3, 2, 1. ¡Sweet Pain! ¡Sweet Pain se lleva esta batalla fuerte!